al grupo. Esta actuación es una colaboración que hace el grupo de atención y envejecimiento con el pueblo y con el ayuntamiento, por cedernos las instalaciones y por permitirnos que... Tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. Llevan más de 2 horas de borigol. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer esposo se desmayó la Madalena. Es la que se queda más sola, Poncia. Era la única que quería el padre. ¡Ay! Gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido. Ay, si te viera Bernarda. Quisiera que ahora, ¿cómo no come ella? Que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, que no se fastidia, que le ha abierto la orza de los chorizos. Poncia, ¿por qué no me das para mi niña? Ay, entra y llévate también un puñado de garbanzos. Hoy no se dará cuenta. ¡Bernarda! La vieja está bien cerrada, con 2 vueltas de llave. Debes de poner la trampa. Tengo unos dedos como 5 ganzúas. ¡Bernarda! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Limpia, limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. Mira, sangre en las manos tengo. ¡De fregarlo todo! Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año entero sin que se le cierre esa sonrisa fría que tiene su maldita cara. ¡Limpia! ¡Limpia bien esa silla! Ni con jabón ni con bayetas se quita, hombre. Ella, la más aseada. Ella, la más decente. Ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. Han venido sus parientes, los de ella. La gente de la obvia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron algo. Mírame, si hay bastantes sillas. Sobran. Se sienten en la suerte. Desde que murió el padre de Bernarda, no ha vuelto a pisar la gente bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en sus dominios. Maldita sea. Pues contigo se portó bien, ¿eh? 30 años lavando sus sábanas. 30 años comiendo sus obras. Noches en vela, cuando tose. Días enteros espiando a los vecinos por las rendijas para llevarla a cuento. Vidas en secretos, una con la otra. Y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavos la pinche en los ojos. ¡Mi mujer! Yo soy buena perra. Ladro cuando me lo mando. Muerdo los talones de los que piden limosna en su casa cuando ella me juzga. Mis hijos trabajan sus tierras y ya están los 2 casados. Pero un día, un día, un día... ¿Y ese día qué? Ese día, me con ella en un cuarto durante un año entero y la está descubriendo. Bernarda por esto, por aquello, por lo otro, hasta dejarla con un lagarto machacado por los muros. ¿Qué es lo que es ella y toda su parentela? Pero claro es que no la envidio la vida. La quedan 5 mujeres. 5 hijas feas, feas. Que quitando angustias. La mayor, la hija del primer marido. Que tiene dinero. Las demás. Las demás. Mucha camisa de hilo. Mucha puntilla. Pero pan y uva por toda herencia. Ya quisiera tener yo lo que tienen ellas. Nosotras, nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Eso, Poncia.
Esa es la única tierra que nos dejan a las que no tenemos nada. Este suelo tiene una mancha. ¡Límpialo! Ni con jabón ni con bayeta se quita. El último responso. Me voy a oírlo. A mí me gusta mucho cómo canta el párroco. El Pater Noster subió, que parecía que un cántaro de agua se llenaba poco a poco. Claro, es que al final de un gallo. Pero da gloria. Pero nadie como el antiguo sacristán con los amigos. En la misa de mi madre, que esté en gloria, cantó. Retumbaban las paredes. Cuando decía a mí, parecía que un lobo había entrado en la iglesia. ¡Amén! Te vas a hacer el bastante polvo. ¡Otra cosa! ¡Hacía polvo yo! ¡Ay! ¡Dios lo haya perdonado! ¡Alabado sea Dios! ¡Que nos espere muchos años! ¡Alabado sea Dios! ¡Por siempre! ¡Venga por las obras! Por la puerta se va a la calle, ¿eh? ¡Las obras de hoy son para mí! ¡Mujer, tú tienes que entregarme! ¡Yo estoy sola! También están solos los perros. ¡Y vive! ¡Siempre me las dan! He dicho que fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! ¿Quién te ha dejado entrar? ¿Eh? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ya me has dejado los pies señalados! Suelos barnizados con aceite, peristales, camas de acero, para que traguemos fina las que vivimos en chozas de tierra, con un plato y una cuchara. Ojalá que un día no quedáramos ni una para contarlo. Sí, sí, venga clamores. Tenga caja con filos dorados y toallas de seda para llevarla. Que lo mismo estarás tú que estaré yo. Fastíliate. Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas. Fastíliate. Fastíliate, que ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta de tu corral. ¡Ay! ¡Ay, Antonio María Benavides! ¡Ya no verás estas paredes! ¡Ni comerás el pan de esta casa! ¡Yo fui la que más te quiso de todas las que te sirvieron! ¿Cómo he de vivir yo después de haberte marchado? ¿Cómo he de vivir? Silencio. Bernarda. Me lo explicas una sola. Deberías haber procurado que todo estuviera más limpio para recibir ayuda. Vete. No es este tu lugar. Son como los animales. Parece que estuvieran hechos de otras sustancias. Los pobres también sienten sus penas. Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. Comer es necesario para vivir. A tu edad no se habla delante de las personas mayores. Niña, cállate. No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Magdalenas. No llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama.
¿Me has oído? ¿Ya habéis empezado los trabajos, Laia? Ayer. Cae el sol como plomo. Hace años no he conocido calor igual. ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernarda. Pues dale a los hombres. Ya están tomando en el patio. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Pepe el Romano estaba con los hombres en el duelo. Allí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ni ella ni yo. Me pareció. ¿Quién sí estaba? Era el viudo de Rajalí, muy cerca de tu tía. A ese se lo vimos todas. Mala más que mala. Lengua de cuchillo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante. Y ese porque lleva faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Vieja lagarta recocida. Sarmentosa calentura de la luz. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. El ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Con los bienaventurados y las luces del campo. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo eterno a tu siervo Antonio María Benavides. Dale la corona de la santa gloria. Amén. Salud, para sacrificar todo lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en cruzar el arco de mi puerta. No tendrás queja ninguna. Ha vendido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus repajos, el veneno de sus lenguas. Es así como tengo que hablar en este maldito pueblo sin rey, pueblo de pozos. Siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¿Cómo han puesto la solería? Pues como si hubieran pasado por ella una manada de cabras. Anda, niña, dame un abanico. ¿Es ese el abanico que te da una viuda? Busca uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues busca otro. Que te haga falta. Porque en 8 años que dure el luto, van a entrar en esta casa en el viento de la calle. Nos hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. Así paso en casa de mi padre y en casa de mi amor. Mientras, podéis empezar a bordar el amor. En el arca tengo 20 piezas de hilo. Con el que podéis bordar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no quieres bordarlas, irán sin bordar. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías ni las vuestras. Yo sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar encerrada entre estas 4 paredes día tras día. Eso tiene ser mujer. ¡Pues malditas sean las mujeres! Aquí se hace lo que mando yo. Ya no puedes ir con el cuento, ¿vale? Y lo que aguja para las hembras. Lágido y muna, ¡ay! Eso es lo que tiene la gente que hace con posible. ¡Bernarda! ¡Déjame salir! ¡Dejadla ya! Me ha costado mucho sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecerse. Mi abuelo fue igual. Tuve durante el duelo que taparle la boca varias veces con un costal vacío, porque quería llamarte, para que le dieras siquiera para beber agua de fregar y carne de perro, que es lo que ella dice, que tú le das. Tiene mala intención. Déjala que se deshaga en el patio. Ha sacado del cofre los anillos y los pendientes de amatista. ¡Se los ha puesto! Y dice que se quiere casar. Ve con ella. Y ten cuidado que no se acerque al fuego. No tengas miedo, que se quede.
que no es por eso. Es que de veces pueden verla las vecinas desde su ventana. Nos vamos a cambiar la ropa. Sí, pero no hay. ¿Y las bustias? La vi asomada a la rendija del portón. Los hombres se acababan de ir. ¿Y tú a qué fuiste también al portón? Me llegué a ver si habían puesto las gallinas. Pero el dueño de los hombres habría salido ya. Todavía quedaba un grupo parado por fuera. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué manda usted, madre? ¿Qué milagros? ¿Y a quién? ¿Yo? A nadie. Espérate que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de tu madre. Contesta. ¿A quién mirabas? ¡A nadie! ¡Suave! ¡Buscona! Ay, Bernarda, no seas tan inquisitiva. Fuera de aquí todas. Ella no ha hecho sin dar alcance a lo que hacía. Está francamente mal. Ya me extrañó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana, oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre, no se puede oír. A eso vienen a los dueños. ¿De qué hablaban? Hablaban de Paca, la Roseta. Anoche ataron a su marido al pesebre y a ella la llevaron a la gruta del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? Ella está conforme. Dice que iba con los pechos fuera. Y Maximiliano la llevaba agarrada como que tocara la guitarra. Un horror. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Roseta, con el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Esa es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. ¿Por qué no es de aquí? Es de muy lejos. Y los que fueron con ella son todos hijos de forasteros. La gente de aquí no son capaces de esas cosas. No, pero les gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que esto ocurra. Contaban muchas cosas más. ¿Cuáles? Me da vergüenza referirlas. Y mi hija las ha hecho. Claro. Esa sale a sus tías, blancas y untuosas, que ponían unos ojos de cordero al piropo de cualquier barbericho. ¡Ay! ¡Cuánto hay que luchar y sufrir para hacer que las personas sean decentes y no tiren al monte demasiado! Demasiada poca guerra te da. Tus hijas están ya en edad de merecer. Angustias tiene ya más de los 30. Tiene más. Y figúrate, no ha tenido nunca novio. No ha tenido. No vio ninguna, ni falta que les pueden pasarse muy bien. Hija, no he querido ofenderte. No hay en 100 leguas a la redonda. Quien se puede acercar a ellas, los hombres de aquí, no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán? Deberías de haber ido a otro pueblo. Eso. A venderlas. No, Bernarda. A cambiar. Claro que en otro pueblo ellas habrían resultado las pobres. ¡Calla! ¡Calla esta lengua atormentadora! Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? ¡No tenemos! Me sirves y te pago. Nada más. Y ahí está don Arturo, que viene a arreglar lo de las particiones. Anda, ve blanqueando al patio. ¿Y tú? Voy guardando en el arca toda la ropa de muerto. Alguna cosa la podíamos dar. Nada. Ni un botón. Ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara. Yo hago las cosas sin fe, pero bueno, desde que llegó el médico nuevo, parece que estás más animada. Yo me noto lo mismo. ¿Fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja salir ni al tranco en la calle. Antes era alegre, ahora ni polvo se da en la cara. Ay, no sé si es mejor tener novio o no. Es lo mismo.
De todo tiene la culpa esta maldita crítica que no nos deja vivir. La pobre habrá pasado un mal rato. Le tiene miedo a nuestra madre. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene le tira puñaladas el asunto. Su padre mató en Cuba al marido de su primera mujer para casarse con ella. Y luego aquí la abandonó y se fue con otra que tenía una muchacha. Y luego tuvo relaciones con esa muchacha, la madre de Adelaida. Y se casó con ella después de haber muerto loca a su segunda mujer. ¿Y ese infame cómo no está en la cárcel? Porque los hombres se tapan unos a otros las cosas de esta índole. Nadie es capaz de delatar. Pero Adelaida lo tiene. No, pero las cosas se repiten. Y yo veo que todo es una terrible repetición. Y Adelaida tiene el mismo sino que su madre y que su abuela. Mujeres las dos de quien la engendró. Qué cosa más grave. Es preferible no conocer a un hombre nunca. Desde niña los tuve miedo. Los veía en el corral hundir los bueyes y cargar los costales de trigo entre voces y zapatazos. Y siempre tuve miedo de crecer, volverme de pronto abrazada a ellos. Dios me hizo débil y fea. Y los apartó de mí definitivamente. Eso no digas. Un rito humanes estaba detrás de ti. Le gustabas. Invenciones de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta mecer de día, porque me avisó con la hija de su bañán que iba a venir. Y no vi. Fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que mí. Pero más fea que un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importan las tierras, las yuntas y una perra sumisa que les demonio. Ay. ¿Qué hacéis? Aquí. ¿Y tú? Uy, vengo de recorrer las habitaciones por andar un poco, de ver los cuadros bordados en cañamazo de nuestra abuela, el perrito de alas y el negro luchando con el león que tanto nos gustaba de pequeña. Aquella era una época mucho más feliz. Una boda duraba 10 días y no se usaban las malas lenguas. Hoy hay más finura. Las novias llevan un velo blanco como las ciudades y se bebe vino de botella. Pero nos pudrimos por el que dirán. Sabe Dios lo que entonces pasaría. Y llevas los cordones del zapato desabrochados. Pues qué más dan. Te vas a caer. Pues una menos. ¿Y Adela? Uy, Adela. Adela se ha puesto el vestido rojo, el que iba a estrenar para el día de su cumpleaños. Ha salido al corral y ha empezado a decir ¡gallinas, gallinas, gallinas, miradme! He decidido que echar a reír. Si la llega a haber visto los trabajos. Pobrecilla. Es la más joven de todos nosotros y tiene ilusión. Daría algo para verla feliz. ¿Qué hora es? Pues ya deben ser las 12. ¿Qué tanto? Se estará a caer. ¿Sabéis ya la cosa? No. Vamos. No sé de qué cosa hablas. Mejor que yo lo sabéis, ¿no? Siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas, sin desahogaros con nadie. ¡Lo de Pepe Romano! Ah. ¿Ah? Pues ya se comenta por el pueblo que Pepe Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro. Es un buen hombre. Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos familias. Magdalena, mujer. Si viniese por Angustias, como mujer, o el tipo de Angustias, yo me alegraría. Pero este viene por el dinero. Mira, aquí estamos en familia, y aunque Angustias es nuestra hermana, tenemos que reconocer que siempre ha sido la menos agraciada de todas nosotras. Y si no con 20 años parecía un palo, ¿qué será ahora que tiene más? No es así. La suerte viene a quien menos la guarda. Ay. Pepe el Romano es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que te pretendiese a ti, a Media, o a nuestra Adela. Pero mira que venir a pretender lo más oscuro y feo de esta casa. Puede que a Adela guste. Uy, nunca he podido resistir tu hipocresía. Dios nos salve. ¿Te han visto ya las gallinas? ¿Y qué querías que hicieras?
Si te llega a ver nuestra madre, te arrastra de los pelos. Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Es lo mejor que ha cortado Madalena. Pero las gallinas, ¿qué te han dicho? Regalarme unas cuantas pulgas que me han acribillado las piernas. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Uy, lo mejor que puedo hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe Romano. Pero, Pepe Romano, ¿no sabes nada? No. Pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. Uy, hija, el dinero lo puede todo. Por eso estuvo asomada detrás del pueblo. Y se quedó mirando por la rendija del portón. Y ese hombre es capaz. Ese hombre es capaz de todo. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Pues ya te acostumbrarás. No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. Quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana mismo me pondré mi vestido rojo y me echaré a pasear por la calle. ¡Yo quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Adela! ¿Cuánto sentido la muerte de su padre? Calla. Pues lo que es de una, será de todas. Casi te oye la criada. ¿Me oyes? Pepe Romano, que viene por lo alto de la calle. Vamos a verlo. Adela, pero tú no vas. No me importa. Como dará la vuelta a la esquina, desde la ventana de tu cuarto se verá mejor. ¿Cuánto dinero le queda a Angustias? Sí, y a las otras bastante menos. Ya me lo has dicho tres veces. No te he querido replicar. Bastante menos. Mucho menos. No me lo recuerdes más. ¡Angustia! Madre. Angustia. Pero has tenido el valor de echarte polvo en la cara. Has tenido el valor de lavarte la cara el día de la misa del padre. No era mi padre. ¿No lo recuerda usted? El mío ya se murió. Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Gracias a este hombre ves colmada tu fortuna. Eso lo teníamos que ver. Aunque fuera por decencia. ¡Por respeto! Madre, déjeme usted salir. Salir. Después que te hayas quitado esos polvos de la casa. ¡Buscona! ¡Espejo de tus tías! Y Bernarda, no seas tan inquisitiva. Aunque mi madre está loca, yo no estoy. Estoy en mis cinco sentidos. Y sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Oye, si es que discutís por las particiones, tú que eres la más rica te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua en la madriguera. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Porque hasta que salga de esta casa con los pies por delante, andaré en lo mío y en lo vuestro. Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotros. Ni mis anillos, ni mi traje negro de guaré. Porque ninguna de vosotras se va a casar. Ninguna. Bernarda, ¿dónde está mi garantilla de perla? ¡Que habéis dejado otra! Se me ha escapado. Me escapé. Sí. Me escapé porque me quiero casar. Porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar. Ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. Madre, calle usted. No, no calle. No quiero ver a estas mujeres solteras rabiando por la boda y haciéndose polvo el corazón. Y yo me quiero ir a mi pueblo, Bernarda, que yo quiero un varón para casarme y tener alegría. Encerrarla. ¡Encerrarla! ¡Déjame salir, Bernarda! ¡Encerrarla! ¡Déjame salir, Bernarda! ¡Quiero irme a casar a la orilla del mar! ¡Ayudadla! ¡A la orilla del mar! ¡Ayudadla vosotras!
tercera sábana. Me corresponde a Amelia. Angustias, ¿pongo también las iniciales de Pepe? No. ¡Adela! ¡No vienes! Esa niña tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviera una lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas, menos Angustias. Yo me encuentro bien. Aunque le duela, que reviente. Hija, desde luego, hay que ver que lo que mejor has tenido siempre ha sido tu talle y tu delicadeza. Afortunadamente pronto voy a salir de este infierno. Uy, a lo mejor no sales. Dejar esa conversación. Además, más vale un zanelarca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por otro me sale. Abre un poco la puerta del callejón a ver si entra un poco de fresco, hija. Esta noche pasada no me podía quedar dormida del calor. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un cumplo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Era la una de la madrugada. Salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía le estaba Angustia sujeta en la ventana. ¿Tan tarde? ¿Y pues a qué hora se fue? Madalena, ¿a qué pregunta si lo viste? A la una y media. ¿Sí? ¿Tú por qué lo sabes? Porque lo sentí serio y el ruido de la jaca. Yo lo sentí marchar a eso de las cuatro. Yo también. No sería él. Estoy segura. Sí, cosa más rara. ¿Qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a tu entrada? Nada, ¿qué me iba a decir? Cosas de conversación. Verdaderamente es raro que dos personas que no se conocen se ven de pronto detrás de una reja y ya son novios. A mí no me chocó. Pues a mí me daría no sé qué. Pues no, porque cuando un hombre se acerca a una reja ya se sabe. Por los que van y vienen, llevan y traen. ¿Qué se le va a decir que sí? Bueno, pero te lo tendría que decir, ¿no? Claro. ¿Y cómo te lo dijo? Pues nada, me dijo, ya sabes que ando detrás de ti. Necesito una mujer buena, modosa. Y esa eres tú si me das la conformidad. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? ¿Yo? Yo no hubiera podido. Casi se me sale el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. ¡Y un hombre tan guapo! No tiene sentido. Esas cosas pasan entre personas ya un poco instruidas. ¿Qué habla? Dice, mueve la mano. La primera vez que mi marido, Evaristo el Colorín, se acercó a mí. ¡Abre la puerta! ¡Vení, vení! Era muy oscuro. Yo le vi acercarse. Y al llegar me dice, ¡buenas noches! Buenas noches, le dije yo. Luego estuvimos callados más de media hora. Me corría un sudor por todo el cuerpo. Luego, Evaristo, se acercó que se quería meter por entre las rejas. Y me dijo con voz muy baja, ven, ven, que te tiente. Creí que venía nuestra madre. Bueno, nos hubiese caído. Shh, va a oír. Luego se portó bien. De darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que se murió. A vosotras, que sois solteras, os interesa saber de todos modos que el hombre, a los 15 días de la boda, deja la cama por la mesa y luego la mesa por la tabernilla. Y la que no se conforma, se pudre llorando en un rincón. ¿Y tú te conformaste? Yo pude con él. ¿Y es verdad que le pegaste a una vez? Y una vez casi que le dejó tuerto. ¡Así tenían que ser todas las mujeres! Yo tengo la escuela de tu madre. Una vez me dijo no sé qué cosa. Le maté todos los colorines con la mano del albedrío. ¡Adela, la niña! ¡Adela! ¿Qué haces, hombre? Voy a ver. Esa niña está mala. Claro, no duerme apenas. Pues, ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás porque te duermes pared por medio. La envidia que la come. No exageres. Se lo noto en los ojos. Se le está poniendo mirada loca. No habléis de locos.
Este es el único sitio donde no se puede pronunciar esa palabra. Pero es que yo estaba dormida. Tengo mal cuerpo. ¿Qué pasa? ¿No dormiste bien anoche? Sí. ¿Entonces? Déjame ya. Durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Solo es interés por mí. ¿Interés o inquisición? ¿No estabais doblando? Pues seguid. Quisiera ser invisible y pasar por las habitaciones sin que me preguntarais dónde voy. Bernarda os llama, que está ahí el hombre de los encajes. No me mires más. Si quieres, te daré mis ojos, que son frescos, y mis espaldas, para que te compongas esa joroba que tienes. Pero vuelve la cabeza cuando yo pase. Adela, ¿qué es tu hermana? Y además la que más te quiere. Ay, no me deja respirar. Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. Y siempre, qué lástima de cara, qué lástima de cuerpo que no va a ser para nadie. Y eso no. Mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que te digo, Adela. ¡Calla! ¿Crees que no me he fijado? ¡Baja la voz! Mata esos pensamientos. ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche, cuando te levantas? ¡Ciega! Debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos, cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso, no sé qué es lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la ventana abierta y la luz encendida, la primera vez que Pepe vino a ver a tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos y deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, pues te aguantas. Además, ¿quién dice que no te vas a poder casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no aguanta el primer parto. Es estrecha de cintura y vieja. Y con mis conocimientos te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa. Y esa eres tú. Alimenta esa esperanza. Olvídalo, lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. ¡Calla! No callo. Métete en tus asuntos, voladora, pérfida. Sombra tuya he de ser. He de enviarla a casa y acostarte para rezar a tus muertos. Buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. Pero para que la gente no escupa al pasar por esta puerta. ¡Qué cariño tan grande! Te ha entrado de pronto por mi hermana. No os tengo ley alguna, pero quiero vivir en casa decente. No quiero mancharme de vieja. Es inútil tu consejo. Ya está. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí, eh? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes, Adela. No me desafíes. Porque yo puedo encender luces, dar golpes y hacer que toquen las campanas. Trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. Tanto, tanto te gusta ese hombre. Tanto. Mirando sus ojos, me parece que bebo su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. ¿Siempre discutiendo? Nada, hija, que se empeña aquí con el calor que hace que la vaya a comprar no sé qué cosa a la tienda. ¿Me compraste lo que te sentía? El más caro. Y el perfume. En la puerta que lo he dejado. Y chitón,
Eso lo veremos. ¿Has visto los encajes? Los de la sábana de angustias para la boda son los más bonitos. ¿Y estos? Son para mí, para una camisa. Se necesita buen humor. Para verlos yo, no necesito lucirme ante nadie. Nadie ve a una en camisa. A veces. Pero me encanta la ropa interior. Si fuera chica, la traería de Agatha. Es uno de los pocos gustos que me queda. Estos encajes son preciosos para gorros de niños, para manteruelos de cristianar. Yo no los pude usar con los míos. A ver si ahora Angustias los puede usar con los suyos. Como le dé por tener crías, vais a estar cosiendo mañana y tarde. Pues yo no pienso dar una puntada. Y yo tampoco. Y mucho menos cuidar niños ajenos. Mira cómo están las criadas, las mujeres del callejón. Amargadas por cuatro monigotes. Esas están mejor que vosotras. Por lo menos allí. Se oyen ruidos y se sienten risas. Pues vete a dormir con ellas. No, o sea, a mí ya me ha tocado la suerte este convento. ¡Son los hombres que vuelven del trabajo! Hace un minuto fueron las tres. Con este sol. ¿Quién pudiera salir tan bien a cebar? Cada clase tiene que hacer lo suyo. Así es. Son ellos. Traen unos cantos preciosos. Dando golpes y arrojando piedras. Ay, es igual pueblo también una mujer vestida de lentejuelas y que bailaba al son de un acordeón. 15 de ellos la contrataron para llevarla a el lugar. El que la contrataba era un muchacho de ojos verdes. ¡Apretado como gavilla de trigo! Esto es cierto. ¿Pero es verdad eso? Hace años vino otra de esas. Y yo misma di dinero a mi hijo el mayor para que fuera. Los hombres necesitan de esas cosas. Se les perdona a todos. Nacer mujer es lo peor que ha podido pasar. Ni nuestros ojos siquiera nos pertenecen. ¡Vuelve a sonar! ¡Ya viene la señora! ¡Por ahí viene! Siéntale entre llamaradas. ¡Y con este calor! ¿Quién pudiera también ir a cegar para ir y venir? Así se olvida lo que nos muerde. Cada una sabe sus cosas. ¡Calla! ¡Calla! Abrid puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Ahora darán la vuelta a la esquina. Vamos a verlos desde la ventana de mi cuarto. Tened cuidado con no abrirla demasiado, porque son capaces de dar un golpe para ver quién está dentro. Que llegue noviembre, los días de lluvia, la escarcha, todo lo que no sea este verano interminable. ¿Y esos días pasarán y volverán? Claro. ¿A qué hora te acuestas que anoche? No lo sé, yo duermo como un tronco, ¿por qué? Por nada, pero me pareció oír ruidos en el corral. ¿Sí? Muy tarde. ¿Y tuviste miedo? No, ya los he oído otras veces. Deberíamos avisar. ¿No serían los gañanes? Los gañanes llegan a las 6. Pues alguna mulilla sin desbravar. Eso es. Una mulilla sin desbravar. Vamos a avisar. No, no digas nada. Puede ser un barrio mío. Quizás. Amelia. ¿Qué? No, nada. ¿Por qué me has llamado? Fue sin darme cuenta. Anda, vete a acostarte un rato.
¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? Ninguna. Ni que Pepe fuera un San Bartolomé de Plata. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Pero tienes la desvergüenza de decir eso? Estaba en mi cuarto y ya no está. ¿Y no se habrá asomado al corral? ¿A Pepe le gusta andar con la luna? No me gastes bromas. Cuando venga se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Me gustaría saber quién de vosotras lo tiene. ¿Alguna? Todas menos yo. Desde luego. ¡Qué escándalo es este en mi casa! Tiene el silencio del peso del calor. ¡Vamos, que estarán las vecinas con el oído pelado a los tabiques! Me han robado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? Estás. ¿Cuál de vosotras? ¡Contestadme! Registra los cuartos. Mira por las camas. Esto tiene notas más cortas. Pero me vais a soñar. ¿Y tú? ¿Tú estás segura? Sí. ¿Pero lo has buscado bien? Sí, madre. Me hacéis el final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre pueda soportar. ¿No lo encuentras? Aquí está. Ay. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba... Sí, lo sin miedo. Estaba entre las sábanas de la cama de martirio. Es verdad. Es verdad. ¡Mala puñado de ti! ¡Mosca muerta! ¡Tembladura de vidrios! No me va a pegar, madre. Todo lo que quiera. Si yo la dejo, ¿me oye? ¡Apártese usted! Ni lágrimas te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Que has cogido el retrato? ¿Es que yo no puedo gastarle una broma a mi hermana? ¿Para qué otra cosa lo iba a querer? No ha sido una broma. Que tú no has gustado nunca de juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba el pecho por querer salir. Dilo ya claramente. Calla. Calla y no me hagas hablar. Que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Adela! ¡Estáis locas! Y nos apedreáis con los malos pensamientos. Otras hacen cosas más malas. Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río. ¡Perversa! Yo no tengo la culpa de que Pepe Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Silencio! Por tus majares y tus arboledas. Eso es lo justo. ¡Silencio, amigo! Yo veía la tormenta venir, pero no pensé que estallara tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero todavía, todavía no soy anciana. Tengo 5 cadenas para vosotras. Y esta casa, levantada por mi padre, en las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! Tendré que sentarles la mano. Bernarda, acuérdate que es esta tu obligación. ¿Puedo hablar? Habla. Siento que hayas oído. Nunca está bien una extraña en el centro de la familia. Lo visto, visto está. Angustia. Tiene que casarse enseguida. Hay que retirarla de aquí. A ella no. A él. Claro, a él. Hay que alejarlo. ¿Piensas bien? Yo no pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Y tú? ¿Tú crees que él querrá marcharse? Te imagina tu cabeza. Él, claro, se casará con Angustias. Habla. Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir de algo? Yo no acuso a nada. Yo solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y verás qué? Siempre has sido lista. ¿Has visto lo malo de las gentes a 100 leguas? Muchas veces creí que adivinaba sus pensamientos.
Ay, pero... Los hijos son los hijos. Ahora estás vieja. ¿Te refieres a Martirio? ¿Martirio? ¿Y por qué habrás comido renta? Pues, después de todo, ella ha dicho que fue una broma. ¿Y no sé qué otra cosa puede ser? ¿Y tú? ¿Tú lo crees así? No lo creo. Es así. Basta, se trata de lo tuyo. Pero, ¿y si fuera la vecina de enfrente? ¿Entonces qué sería? Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. No, Bernarda, aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te acuso de nada, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza, digas tú lo que digas. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humares? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a su ventana mandaste aviso de que no viniera? Lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humares. Mientras yo viva, su padre fue gañán. Y así te batí con esos humos. Los tengo, porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes más. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. Pues no lo parece. A Martirio se le olvidará esto. Uy, y si no se le olvida, peor para ella. No creo que esa sea la cosa tan grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasa algún día, estate segura de que no traspasará las paredes. No estés tan segura. En el pueblo hay gente que lee también de lejos los pensamientos escondidos. ¿Cómo me gustaría de vernos a mí y a mi hija? Camino del Lupaná. Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé mi fin. El de mis hijas. El Lupaná se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me meta en nada. Eso es lo que debías hacer. Obrar y callar a todo. Es la obligación de las que viven al sueldo. Pero es que no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio? ¿O sí, con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia del Román. Las cosas no son nunca gusto nuestro. Pero les cuesta mucho trabajo retirarse de la verdadera inclinación. No me gusta que Pepe esté con angustias, ni a las gentes, ni hasta el aire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya? Ya estamos otra vez. Te deslizas para llenarme de malos sueños. Y no quiero entender. Porque si llegara al alcance de todo lo que dices, te tendrías que arañar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente, mis hijas me respetan. Y jamás torcieron mi voluntad. Eso sí. Pero en cuanto te descuides, se te subirán al tejado. Ya las bajaré yo, tirando los cantos. Desde luego, eres la más valiente. Si has movido bien, buscas con su novio. Él también parece muy picado. Javier, me contó mi hijo, el mayor, que a las 4 de la mañana que pasaba por la calle con las yuntas, todavía estaban hablando en la ventana. ¿A las 4:30? Es mentira. Habla. Pepe lleva más de una semana marchándose a la una. ¡Que Dios me mate si miento! Yo también lo sentí marcharse a las 4. ¿Lo viste con tus ojos? No quise asomarme. ¿No hablabais ahora por la ventana del teléfono? No, y yo hablo por la ventana de mi dormitorio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte, pero ten por seguro que Pepe estaba a las 4 de la mañana en una reja de tu casa. ¿Lo sabes seguro? Seguro no se sabe nada en esta vida. Madre, no oiga usted a quien nos quiere perder a todas. Yo sabré enterarme. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios, se encontrarán con mi pedernal. A mí no me gusta mentir. Ni algo habrá. No habrá nada. Nací para tener los ojos abiertos y ahora vigilaré sin descanso hasta que me muera.
Tengo derecho de enterarme. Tú no tienes derecho más que obedecer. Nadie me lleve ni me traiga. Y tú, te metes en los asuntos de tu casa. Y aquí no se vuelve a dar un paso más sin que yo lo sienta. En lo alto de la calle hay un gran gentío. Todos los vecinos están en sus puertas. Corre, corre a enterarte de lo que pasa. ¿Dónde vais? Siempre os supe, mujeres ventaneras y rompedoras de su luto. Vosotras al patio. Agradece la casualidad que no desate mi lengua. También hubiera hablado yo. ¿Y qué ibas a decir? ¿Qué debemos hacer? Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. No sé, digas mucho tiempo. Lo tendré todo. Yo romperé tus abrazos. Martillo, déjame. De ninguna. Él me quiere para su casa. He visto cómo te avanzaba. Yo no quería. He ido como arrastrada por una maroma. Primera puerta. ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¿Qué ocurre? La hija de la mirada, la soltera, que ha tenido un hijo y no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y para ocultar su vergüenza, lo ha matado. Y lo ha enterrado entre unas piedras. Pero unos perros, con más corazón que muchas criaturas, lo han sacado. Y como llevados por la mano de Dios, lo han puesto en el tranco de su puerta. Ahora la quieren matar y la traen arrastrando por la calle abajo. Y por las trochas y los caminos del olivar vienen los hombres dando unos gritos que estremecen los campos. Que vengan todos, con bala de un buey, mangos de zapatos. Que vengan todos para matarla. No, 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 para matarla no. Sí, y vamos a salir nosotras también. ¡Que pague la que pisotea la decencia! No, no salváis también vosotras. Que la dejen escapar. ¡Acabad con ella antes que lleguen los guardias! ¡Carbón ardiendo en el sitio de su pecado! ¡No! ¡No! ¡Matadla! ¡Matadla! ¡No! ¡No! Muy larga. Espérate, mujer, no nos vemos nunca. ¿Han dado el último toque para el rosario? Todavía no. ¿Y tu marido? ¿Cómo sigue? Igual. ¿Tampoco lo vemos? Ya sabes sus costumbres. Desde que se enfadó con sus hermanos por lo de la herencia, no ha vuelto a salir por la puerta de la calle. Coge una escalera y salta a las tapias del corral. Es un verdadero hombre. ¿Y con tu hija? No la ha perdonado. Ah, qué bien. No sé qué decirte. Yo sufro mucho por ello. Una hija que desobedece, deja de ser hija para convertirse en un enemigo. Yo dejo que el agua corra. Mi único consuelo es refugiarme en la iglesia. Y como me estoy quedando sin vista, voy a tener que dejar de ir. ¿A que no jueguen con una los chiquillos? ¡Ay, madre de Dios! ¿Qué es eso? El caballo Garañón, que está encerrado y da coces contra un muro. ¡Caballo, que salga a correr! Debe tener calor. ¿Vais a echarle las potras nuevas? Al amanecer. ¿Has sabido acrecentar tu ganado? A fuerza de dinero y sin sabores. Pero tiene la mejor manada de estos contornos. Lástima que esté bajo de precio. ¿Quieres comer algo?
Estoy desganada. Me ha retemblado dentro del pecho. Pero es que hay que decir las cosas dos veces. ¡Echadla que se revuelque los montones de paja! Pues encerrad a las cuadras en la cuadra, pero dejadlo libre. No sea que nos vaya a echar abajo las paredes. ¡Ay! ¡Ay, qué vida! Bregando como un hombre. No, así es. ¿Dónde vas? A beber agua. Trae una jarra de agua fresca. Puedes sentarte. ¿Y Angustias? ¿Cuándo se casa? Vienen a pedirla dentro de 3 días. ¿Estarás contenta? Claro. Has derramado la sal. Hija, peor suerte que tienes no vas a tener. Pero siempre trae mal fase. Vamos. ¿Te ha regalado ya el anillo? Mírelo usted. Es precioso. 2 perlas. En mi tiempo las perlas significaban lágrimas. Pero ya las cosas han cambiado. Pues yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida tienen que ser de diamantes. Es más propio. Con perlas o sin ellas. Las cosas son como uno se las propone. O como Dios dispone. Los muebles me han dicho que son preciosos. Así me han costado. Lo mejor es el armario de Luna. Nunca he visto un mueble de eso. Mujer, nosotras tuvimos arcas. Lo preciso es que sea todo para bien. Que nunca se sabe. No hay motivo para que no lo sea. El último toque. Ya vendré a que me enseñen las ropas. Cuando usted quiera. Buenas noches, mor de Dios. Vaya usted con Dios. Adiós, Prudencia. Bueno, vayamos conmigo. Voy a acercarme hasta el portón para estirar un poco las piernas y tomar el fresco. Yo voy contigo. ¿Y yo? No me voy a perder. La noche quiere compañía. Ya te he dicho, que quiero que hables con tu hermana Martina. Lo que pasó del retrato fue una broma y lo tienes que olvidar. Usted sabe que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones, pero quiero buenas cachadas y armonía familiar. ¿Me entiendes? Sí. Además, si te vas a ir antes que nada. Tarde me parece. ¿A qué hora vas a tener que hablar? A las 4:30. ¿Qué cuenta, Pepe? Yo lo encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto, ¿qué te pasa? Me contesta, los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Cuando te cases, menos. Habla si él habla. Míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No le preguntes. Sobre todo, que no te vea jamás llorar. Debería estar contenta. No lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de la reja, como si lo tapara una nube de polvo de los que levantan los rebaños. Son cosas de debilidad. Ojalá. ¿Viene esta noche? No, fue con su madre a la capital. Pues mejor. Así nos acostaremos antes. ¡Madalena! ¡Madalena! Está dormida. Ay. ¡Qué noche más oscura! No se ve a 2 pasos de distancia. Buena noche para ladrones. ¿Para quien necesites cobijo? El caballo Barañón estaba en el centro del corral, blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro.
Es verdad. Me daba miedo, parecía una aparición. Tiene el cielo unas nubes negras de tormenta que apenas se ven las estrellas. Esta se puso a mirarlas de modo que se iba a tronchar el cuello. ¿Es que no te gustan a ti? A mí las cosas de Texas para arriba no me importan nada. Con lo que pasa dentro de las habitaciones, tengo bastante. Así te va a ti. A ella le van lo suyo como a ti lo tuyo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí, esta noche no viene Pepe. Madre, ¿por qué cuando corre una estrella o luce un relámpago se dice Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita? Los antiguos sabían muchas cosas que ya hemos olvidado. Yo cierro los ojos, a mí me da miedo. Yo no. A mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros. Pero esas cosas a nosotros no nos importan nada. Y es mejor no pensar en ellas. ¡Ay, qué noche más hermosa! Me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar del frescor del campo. Pero hay que acostarse. ¡Ay! ¡Magdalena! Está en el primer sueño. En esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. Eso te importa a ti. A mí no me pasa, no me importa nada. Ahora te has vuelto callada. Me estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. Si en esta casa hubiera hierbas, ya te encargarías de traer a pastar las ovejas del vecindario. Yo tapo más de lo que te figuras. ¿Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa? No dicen nada, que no pueden. Porque no hay carne donde morder. La vigilancia de mis ojos se revisa. No es de estar segura. Segurísima. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasará nada. Yo estoy alerta contra tus suposiciones. Pues mejor para ti. No faltaba más. Ya terminé de fregar los platos. ¿Manda usted algo, Bernarda? Nada. Voy a descansar. ¿A qué hora quieres que te llame mañana? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando una no puede con el mar, lo más fácil es volver la espalda para no verla. Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Yo ya no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan demasiado. ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estalle, nos barrerá a todas. Yo he dicho lo que tenía que decir. Bernarda cree que nadie puede con ella.
y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre tantas mujeres solas. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y que ella estaba como loca por él. Pero ella debió de estarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. ¿Cómo que hay quien cree que habló muchas noches con Adela? Es verdad. Y otras cosas. No sé lo que va a pasar aquí, Poncia. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está aligerando la boda y es posible que nada pase. Las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está dispuesta a lo que sea. Y las otras vigilan sin descanso. Pero, ¿y Martirio? ¿Martirio también? Martirio es la peor. Es un pozo de veneno. De que el Romano no va a ser para ella, y hundiría el mundo si pudieran sumar. Es que son malas. Son mujeres sin hombre. Nada más. Y en estas cuestiones se olvida hasta la sangre. ¿Qué pasa? Están ladrando los perros. Debe haber pasado alguien por el portón. ¿Dónde vas? Voy a beber agua. Yo te suponía dormida. Me despertó la sed. ¿Y vosotras no descansáis? Sí, ahora vamos. Vamos. Ganado tenemos el sueño. Bernarda no me deja descansar en todo el día. Llévate también la luz. Escucha, los perros están como locos. No nos van a dejar dormir en toda la noche. Ovejita, niña mía, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan. ¡Bernarda! ¡Cara de leoparda! ¡Magdalena! ¡Cara de hiena! Ovejita, me. Vamos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo queremos dormir. La puerta sola se abrirá y en la playa nos meteremos en una choza de coral. ¡Bernarda! ¡Cara de leoparda! ¡Magdalena! ¡Cara de hiena! ¡Ovejita! ¡Me! ¡Vámonos a lograrnos del portal de Belén! Puede ser un niño. Más vale tener una oveja que no tener nada. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. Abuela, no chille. Es verdad. Está todo muy oscuro. Porque tengo el pelo blanco, ¿crees que no puedo tener crías? Pues sí, crías y crías y crías. Este niño tendrá el pelo blanco y tendrá otro niño y este otro y todos con el pelo como la nieve.
seremos como las olas del mar. Una y otra y otra. Luego nos sentaremos y tendremos todos el pelo blanco. Seremos como la espuma. Pero ¿por qué aquí no hay espuma? Aquí solo hay mantos de luto. Calle, calle. Cuando mi vecina tenía un hijo, yo le llevaba chocolate. Luego ella me lo traía a mí. Y así siempre, siempre, siempre. Tú, en cambio, no vendrás a las vecinas. Yo tengo que salir, pero tengo miedo que me muerdan los perros. ¿Me ayudarás tú a escapar del campo? Yo quiero campo. Yo quiero casas. Pero casas abiertas. Las mujeres acostadas con sus niños chiquitos. Y los hombres sentados en sus puertas. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis. Pero él os va a devorar. Porque sois granos de trigo. No, granos de trigo no. Sois ranas sin lengua. Abuela, vamos. Se va a poner a llover. Pero, ¿tú luego me ayudarás a salir? De seguro. Ovejita, niña mía, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la pita de pan. ¡Adela! Deja ese hombre. ¿Por qué me buscas? No, ese es el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte bajo estos techos. Y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias. Sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí. Sí. Me quiere a mí, me quiere a mí. ¡Clávame un cuchillo, si es tu gusto! ¡Pero no me lo digas más! Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres? ¡Sí! ¡Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos! ¡Sí! ¡Deja que mi pecho se rompa como una granada de amargura! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Martirio! Martirio, yo no tengo la culpa. Déjame, no me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quiera verte como a una hermana, no te veo ya más que como a una mujer. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Tengo el pecho lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo, a mí misma me ahogo. Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido de dejar sola en medio de esta oscuridad. Porque te veo como si no te hubiera visto nunca. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Aparta! ¡Pasa si puedes! ¡Quítate de la puerta! ¡Madre! ¡Madre! ¡Quieta! ¡Quieta! Está en él. Mira su ropa. ¡Qué pobreza la mía!
no tienen un rayo entre los dedos. ¡Esa es la cama de las malnacidas! ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! ¡Esto es lo que hago yo con la vara de la dominadora! ¡No dé usted un paso más, madre! ¡En mí no manda nadie más que Pepe! ¿Eh? ¡Entérate tú y ve al corral a decírselo! ¡Él dominará toda esta casa! ¡Ahí fuera está, respirando como si fuera un león! ¡Adela! No vamos, vamos. ¡Nadie encuentra con el rico! ¡Tú no sales de aquí con tu cuerpo en triunfo! ¡Ladrona! ¡Deshonra de nuestra casa! ¡Déjala que se vaya cuando no la veamos nunca más! Ay. Ay. ¡Atrévete a buscarlo ahora! ¡Se acabó! ¡Pepe, el romano! ¡Pepe, Dios mío! ¡Pero lo habéis matado! Salió corriendo sin la carta. No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar. ¿Pero por qué lo habéis dicho entonces? Por ella. Hubiera derramado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita sea! ¡Mariana! ¡Adela! ¡Adela! ¡Adela, sal de ahí! ¡Adela! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nunca tengamos ese fin! ¡Ah! ¡Ha muerto!